Y enlazando un poquito con esas particularidades del pimentón mundo de las especias, hemos hablado de micotoxinas. Luego hay también un tema que es muy polémico, que es el de los colorantes, ¿verdad? Colorantes naturales versus artificiales, ¿no? Todos esos temas de... Que aquí en el podcast hemos comentado y comentaremos todo el tema de esos colorantes artificiales, que hay un claim legal que es obligatorio poner, ¿no? De pueden producir tema de hiperactividad en niños, problemas. Vosotros eso lo habéis también tenido en cuenta, ¿no? Y creo que apostáis más por colorantes naturales en este caso, quizá por una cuestión de prevención, ¿no? De, oye, confiamos más en estos productos, también con esa tendencia de lo ecológico. ¿Cómo habéis visto esa posición de los colorantes? Y también entiendo que con esta renovación generacional a lo mejor habéis impulsado más, ¿no?, esa tendencia de, oye, vamos a usar más productos naturales y demás. ¿El tema ese de los colorantes realmente os supone grandes problemas en el día a día? Quiero decir, los fabricantes os exigen, oye, yo quiero tener este tipo de producto que al final me ahorra problemas, ¿no?, de tener que poner esos etiquetados. Claro, pues si quieres, mira, vamos a hablar primero de colorantes naturales y luego en general vamos a hablar de lo natural. Vale, es que claro, además, es un tema... Es un tema que... Temazo, que, ¿eh? Sí, sí, de los complicados. A ver, los colorantes naturales... primero es que... ¿Qué es natural, no? ¿Y qué no es natural? Porque al final... yo siempre digo... la cúrcuma, por decirte algo, es un colorante natural, es una especia, es amarilla, pero tiene un sabor que no le gusta al 50% de los españoles. Es un sabor intenso, claro. Efectivamente. Entonces... Ahora mismo, por ejemplo, para hacer una paella tú tienes un colorante alimentario, ¿vale? Que de hecho yo lo comercializo, pero tiene que ir con la leyenda, ¿vale? Claro, que tú ya, o sea, que ya es un producto que digamos que tradicionalmente se ha utilizando. Porque es que es un producto, claro. Más barato también, seguramente. Claro, mucho más económico. Efectivamente, un colorante artificial es mucho más económico que uno natural. Entonces, yo desde hace aproximadamente 10 años que diseñamos nuestro colorante natural para paella, que se llama Revol, bueno, cuando empezamos eso era... vamos, estábamos abanderándolo nosotros súper convencidos y aquello nos costaba venderle un disparate. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿pero por qué voy a pagar más? Porque bueno, pone esta leyenda, bueno, pero no pasa nada. Y entonces de repente nosotros hemos hecho muchísima promoción, muchísimo esfuerzo, muchísimo, hasta que de repente clink, algo ocurre en la sociedad, la gente se hace consciente y de repente empieza como a crecer el consumo. Y de hecho nosotros sobre todo encontramos un foco muy bueno en hospitales y colegios. Claro, ¿vale? Que es donde está ese público, claro, al final, concreto. Donde está ese público. Esa colectiva dirigida a niños, en este caso a población infantil. Efectivamente, entonces ahí nosotros ¡fum!, despegamos y empezamos a vender toneladas y toneladas, claro. Cuando al principio decíamos, jolín, tiene un producto, de hecho por ley yo pensaba que en algún momento... prohibirían el colorante artificial. Claro, está todavía... ¿Vale? Porque, pero no ocurre porque además en España eso tiene mucho peso. O sea, somos conscientes, se venden 20 millones de kilos de colorante artificial para hacer paella. O sea, claro, las cantidades muy grandes que si eso lo hubieran cambiado por un colorante natural, bueno, me habría disparado a mí la empresa muchísimo. ¿Vale? Pero luego al final el consumidor... No es fácil, no es fácil concienciarse de lo que es bueno para él. Además, hay muchísimos claims, como yo digo, en la industria alimentaria, que en eso yo sí choco un poco, ¿no? Que nos hacen luchar, o sea, que engañan, ¿no? Engañan al consumidor, pero llevan a confusión, ¿no? Entonces, hecho como si fuera por mi abuela. ¿No? Es como, claro, son claims un poco... Es como esto es más sano. Ese, de hecho, creo que no está regulado. El elaborado, el artesanal, por ejemplo. Artesanal, creo que acá. En Murcia, que tenemos, solo en Murcia, y no sé si en algún sitio más, como tenemos el sello de artesanía, que es como un sello privado, sí se tiene. Pero artesanal, hecho a mano por la abuela, claro, entra en este conjunto de normas que nos dice, oye, no puedes inducir error en el consumidor, pero no hay nada concreto que te lo regule. Esa es la cosa. Y las cosas que no están bien reguladas, el problema, claro, es que... Al final se deja ahí esos vacíos legales y al final una empresa también lo tiene que aprovechar de alguna forma. Para poder hacer dentro de ese marco legal lo mejor posible, ¿no? lo que pueda, claro, aplicar en su producto. Y diferenciarte, claro. Entonces yo, porque por ejemplo valoro mucho tu trabajo, ¿no? Porque al final hace falta que la gente vaya concienciando, porque yo además, como persona que trabaja en la industria alimentaria es como que somos un cáncer a veces, es como se que percibe de forma muy negativa. Se percibe negativa, claro. y de hecho, y vamos, yo lucho todos los días por ir cambiando la industria alimentaria desde dentro, quiero decir, hacer productos más sanos, hacer... Pero tú no sabes cuántos desarrollos e innovaciones tengo yo
fabricadas, que son espectaculares. El problema es que luego no consigo llevarlas. No hay público porque se tiene miedo todavía o no se percibe el valor que tiene, ¿no? Esa realmente es la cosa, de... efectivamente. Que el tema de los colorantes es súper polémico. De hecho, cuando hemos hablado de preparar estos temas y demás, hemos incluso chocado en cierta postura de... Porque vosotros al final fomentáis ese uso más de colorantes naturales. Yo tengo más la posición de, oye, vamos a ver a nivel científico, que quizá no es todavía tan concluyente. Pero ¿sabes qué pasa? Que mi percepción también con el tema de los aditivos, que siempre ha sido de tranquilizar, porque el problema, Manuel, es que se asusta mucho. Claro. Hay muchos bulos en internet de, no, es que el aspartamo da cáncer, es que esto tal, es que esto cual. Pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que tener, que encuentro una realidad, que es que una cosa actualmente esté aprobada o se use, no quiere decir que en el futuro se perciba que a lo mejor hay algún riesgo y se prohíba. Eso pasó hace poquito con el tema del el óxido de silicio. ¿No? Sí, o de etileno, el óxido, es que me confundo, el óxido de titanio, yo lo he comentado en el podcast, o el dióxido de este que era colorante blanco para los chicles, por ejemplo, que aquí en el podcast la gente lo puede buscar y demás. Es un aditivo que, si bien no tiene una evidencia súper, hiper, mega robusta, porque al final los aditivos no se prueban en humanos, obviamente, eso faltaría, se prueban en animales, son pruebas que hay que extrapolar, pero sí que mostró ciertas dudas y al final lo que se hace en Europa, como tú dices, como son más restrictivos, oye, ante cualquier duda de que hay una pequeña posibilidad de algo, lo quitamos. Lo que pasa, yo estoy seguro que los colorantes azoicos, artificiales, en el futuro seguramente se acaben prohibiendo. Si bien, no porque quizá no es una super evidencia sólida de, oye, tienen este problema, pero solo por la duda que genera y porque ya tenemos instaurado ese miedo, más o menos fundado, ¿no? Pero sí que hay una particularidad, que es verdad que legalmente tú debes poner ese claim de, oye, esto puede producir hiperactividad en los niños, etcétera. Más allá de si es así o no, solo por el hecho de ese miedo y de la posibilidad de que pueda suceder, oye, es que si tienes una solución en el mercado que te quita ese problema, más allá de entrar en el debate de si sí o si no, pues la quitamos de en medio, sobre todo porque creo que para el consumidor va a ser una solución que, de cara a futuro, ¿no?, se va a alinear más con estas tendencias, más sostenibles seguramente, claro, y demás. Pero sí que yo estoy de acuerdo con eso, siempre y cuando no se fomente el miedo, lo que tú decías, de lo artificial es lo peor, lo natural, claro, es lo bueno, porque son cosas, como tú decías, muy diferentes. Sí, sí, muy diferentes. De hecho, yo, por ejemplo, promuevo que se coma lo más natural posible, pero ojo, con seguridad. Claro. Porque el botulismo es natural. Es más natural, claro, sin la botulínica es lo más natural del mundo. Claro, la bacteria también, y mira, también, está pero son un peligro, efectivamente. Claro. Entonces, yo siempre lo digo, le digo, vamos a ver, está bien, pero ojo con los claims de sin conservantes, ojo con los claims. Tienen los medios técnicos, tienen las formas de fabricar, tiene, porque si no, es un peligro para la salud. Claro. Entonces, claro, lo queremos natural, pero lo queremos seguro. Y ahí yo, por ejemplo, o sea, sigo manteniendo muchísimos desarrollos, pues, sulfitos, conservantes, claro, quiero decir, ay, es que hay, si tú no tienes los medios técnicos, pues, o físicos para garantizar la seguridad alimentaria, pues usa los químicos, que son buenos, además son buenos porque en los niveles en los que está establecido en la ley. Exacto. Quiero es decir eso, que está estudiado. Es que ese es el tema, como se ha abusado tanto de esos claims de sin colorantes, sin conservantes, y también empresas que de mucho, pues de diferentes índoles, ¿no?, pero que hacen productos con y sin. Y claro, es como que la propia empresa a veces parece que se boicotea, ¿no?, las que usan esos claims tan en exceso, parece que como, oye, pero también obedece esa tendencia del mercado. Al final, en una empresa hay que conjugar, las ventas son súper importantes, aquí obviamente intentamos todos hacerlo lo mejor posible, pero hay que vivir, claro, hay que ganarse la vida, ¿no? Entonces, conjugar eso yo creo que es complicado, y que también a veces desde la industria, que es lo que se ha criticado mucho, a veces también en exceso, por eso se demoniza, se ha fomentado mucho ese miedo a veces a los aditivos, cuando realmente hay muchos matices de por medio. Claro. O sea, no es todo blanco o negro, y hay aditivos y aditivos, no es lo mismo un edulcorante, también los colorantes, porque luego hay otros aditivos que también te ayudan a esa conservación de la vida útil y a prevenir, lo que tú decías, bacterias que te pueden matar. O sea, que claro, no estamos hablando de poca... Sí, luego además yo, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia con el miedo que dan cuando algo pone E-guión, ¿no? Claro. Y de repente le digo, ¿sabéis que la vitamina C también es un E-guión? Claro, el ácido cítrico, el ácido ascórbico. Claro, y dices tú, y son buenos, ¿eh? Ese miedo hacia la química que está ahí, por eso siempre la tendencia de aditivos. Yo creo que es importante conjugar las dos posturas, no exagerar ni fomentar un miedo excesivo, pero oye, vamos a tener en cuenta que hay algunos aditivos que pueden ser más controvertidos y sin asustar a la gente y decirle, oye, lo que estás comiendo es un veneno, porque ese es el problema, que no hay término medio muchas veces, sí que avisarnos de esos problemas.